7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Antes de empezar, dale like al vídeo, si no, no me puedo comer la ensalada con el kilo de guisante. Bueno, nada, lo importante. Aquí vamos, digo vamos porque voy con mi primo Dai. Digo hola Dai. Hola Dai. Sal. No, él es así, perdónenlo. O sea, me merezco más like porque tengo que aguantarlo y cuidarlo. A lo que iba, vamos a comprar los guisantes, ingrediente principal para este pedazo de ensalada. Acabamos de salir de entrenar. Una buena rutina de fuerza. Aquí está mi primo, que su tercer día de entrenamiento, y ya le metí ahí el gusanillo y el hábito, a ver cuánto dura. Espero que bastante. Y nada, denle al like, como digo, que es importante, porque si esto llega a 1000 likes, hago otro reto de comiendo vegano. Que novedad, yo comiendo vegano. No, comiendo vegano en un día por 2 euros. Yo que como bastante, voy a intentar comer vegano por 2 euros. Si este vídeo pues tiene mínimo 500 likes. No, mínimo 1000 likes, así que ya saben, el dedito arriba. Y nada, nos vemos ahora en el supermercado, que tengo que pillar los guisantes que no me quedan en casa. Una buena ensalada vegana, esto debería tenerlo todo el mundo en su casa. Un bowl como este, donde nos hagamos las buenas ensaladas. Atentos a los ingredientes que vamos a usar para esta pedazo ensalada, que no se les puede quedar nada atrás, que la lista es muy grande. Guisantes, 1 kilo, nada más y nada menos de guisante. Es todo lo que vamos a necesitar para la super ensalada de hoy. Como pueden ver, ya tengo a máxima potencia aquí el agua calentando en un caldero, y con esta cosa, esto que le pongo aquí por encima, que es para hacer los guisantes, que tengo aquí ya listo al vapor. Así que nada, aquí como pueden ver, sin abrir, vamos a abrirlos aquí en directo para que vean que voy a usar los kilos. De todas formas, luego lo pesaré con la pesa que tengo allí para que vean cuánto va a pesar esta ensalada. El kilo de guisantes entero para adentro, que realmente se podría comer crudo. Sí, pero a mí me gusta más así. Igual vamos a tener un pequeño problema. Y es que no va a entrar, chicos. Pues no, creo que no va a entrar. No pasa nada, lo soluciono en un minuto. Bien, que no cunda el pánico, toda nuestra vida tiene solución. Cojo otro caldero, igual, y lo paso todo aquí. Primero... ¡Uf! Primero apago el fuego, que me estoy asando aquí con el calor. Buscando
buscando soluciones. A grandes problemas, grandes remedios. Y en este caso lo único que necesitábamos era un caldero más grande, como este que tengo aquí. Ya está todo listo. Atentos al detalle, que es este papel, para que no se me escape el vapor. Ostras. Y los guisantes se cocinen bien. Bien, ¿qué tengo aquí? Pues lo que han podido ver, un kilo de guisantes. Si no se me ha escapado ninguno mientras hacía el cambio de un caldero a otro. Vamos a ver los macros, que seguro que a muchos les interesa. Por 100 gramos de guisantes tenemos nada más y nada menos que 59 kilocalorías. Por lo tanto, si me voy a comer un kilo, tenemos 590 calorías. Qué gusto da comer así. El grande volumen y tan bajo en calorías. La grasa, un gramo, bueno, 0,9 gramos. No llega ni a un gramo. Hidratos de carbono, 5,4 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, vamos a tener 54 gramos de hidratos para todos los que están haciendo dieta cetogénica. Hasta los guisantes les vale. Y lo más importante, proteínas, tenemos 5 gramos en 100 gramos. Por lo tanto, en un kilo tenemos nada más y nada menos que 50 gramos de proteína. Así que, interesantes macros. Termino de cocer esto y preparamos la increíble ensalada. Si quieres saber cuáles son los dos ingredientes mágicos que llevan estos tomates cherry que no son ecológicos para desinfectarlo, darle a pausa al vídeo, vete abajo en los comentarios y escribe quiero y dale like. Los guisantes siguen aquí terminando de prepararse y yo, mientras ellos se terminan de cocinar, como digo, estoy preparando otros ingredientes que voy a usar en la ensalada, como los tomates cherry que les acabo de mostrar. Porque aunque el ingrediente principal para la ensalada sea el kilo de guisante, obviamente voy a usar más ingredientes para darle un poquito más de nutrición y, ¿por qué no?, un poquito más de sabor y hacer la ensalada más agradable, porque comerse un kilo de guisantes así solo como que no va para mí. Y aparte, pues, igual me quedaría con un poco de hambre. Así que termino de preparar el resto de ingredientes que tengo aquí para lavar, se terminan de cocinar los guisantes, lo mezclo todo y les enseño la ensalada y la pesamos a ver cuánto pesa. Primer paso, vamos a pesar la ondilla para luego descontarlo del peso total, a ver si tenemos el kilo de guisantes. 1,359 kilos. Ahora vamos a echar los guisantes que ya los tenemos aquí listos. Si hacemos los cálculos, 2,313 menos 1,359 nos sale que son 954 gramos. O sea, nos quedamos ahí a 6 gramos de alcanzar el kilo. Pero bueno, no pasa nada porque ahora lo complementamos con las verduras que ya tengo lista. Aquí hay prácticamente, como decíamos, un kilo de guisantes. Bueno, este es el resto de verdura que voy a usar: lechuga, tomates cherries, puerro, un pimiento rojo, una zanahoria y, como no, un buen aguacate. Así que pico todo esto aquí, lo pesamos y comenzamos a comer. Es que si me como una ensalada me da hambre a los 10 minutos. No me... Me como una ensalada de bebé, como la que se come la mayoría, pero cómete una ensalada como esta, que vamos, ni el grandísimo Chicote hace una pedazo de ensalada como esta. Sin patatas, con huevo, Chicote, con huevo. ¡Con huevo! ¡Ah! 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 Bueno, que se vea bien ahí. 3, 2, 9, 2, vale. 3,292 menos, habíamos dicho que pesaba 1,359, nos da un peso total de 1,933 kilos. O sea, aquí tenemos
prácticamente 2 kilos de ensalada. Y esperen que falta el toque. Un poco de levadura nutricional, que la verdad que le da un toque bestial, muy rico. Tal que así, más que suficiente. Bueno, y cogí un poquito más de peso, 3,301. Así que esta va a ser la super ensalada del kilo de guisante y el resto de verduras. Pues vamos allá con la pedazo de ensalada de 2 kilos. ¿Qué les digo? Que está espectacular. No lo voy a grabar aquí como me como todo esto, porque esto me va a llevar más de 20 minutos. Va a ser algo largo, pero que lo voy a disfrutar y lo voy a comer tranquilamente. Y la cámara solo graba 20, 22 minutos. Tendría que pararla, volverla a reactivar y bueno, una bobería. Como si fuera como un reto, pues realmente debería de grabarlo, pero esto no es reto ni es nada. Esto yo me lo como fácil. Y ya si eso, pues le grabo más adelante cuando ya esté bajando. Lo importante, háganse esta ensalada que está increíble. Me pongo hasta las gafas porque ya es que ni veo. Está costando esto más de lo esperado, pero bueno, ahí va. Quizás 10 cucharadas más y 10, 12 cucharadas más y todo acabará. La verdad, como digo, me está costando hasta el aguacate, que es algo riquísimo. Me está resultando ya el sabor es empalagoso. Pero bueno, que ya queda menos. Última cucharada o últimas 2 cucharadas. Y se acabó la ensalada de 2 kilos. Limpiando bien. Pesadísimo. Me he comido muchas ensaladas parecidas a esta, porque normalmente es como suele ser mi última comida del día, una buena ensalada con las legumbres, como han podido ver por Instagram, que si todavía no me sigues te lo dejo abajo en la descripción del vídeo para que me sigas por ahí. Pero nunca me había comido una ensalada con un kilo de guisantes. Es la primera vez y creo que no lo voy a repetir más porque no estaba tan buena. Al final ya me sabía un poco asquerosa, también es porque estaba lleno. Y sobre todo el aguacate, que lo... no quiero aguacate por lo menos durante 24 horas. Así que nada, si te gustó el vídeo, agradezco como siempre el like, sobre todo si quieres que haga el siguiente reto de comer durante un día. Por 2 euros, 100% vegano y basado en plantas, para que veas que se puede comer basado en plantas muy barato. Pero tienes que darle like, compartir el vídeo y suscribirte, darle a la campanita si aún no lo has hecho. Y obviamente hazte la pedazo ensalada, no tan grande como esta. Y si la haces, pues quiero verlo, a ver si te la comes y verás cómo dejarás de tener hambre a los 10 minutos después de comerte una ensalada. Nos vemos en el próximo vídeo.